Vamos nuevamente al Estado de México. Mi compañera Ángeles Velasco ya está pendiente de este incendio, de este terrible incendio en Jalostoc. Ángeles, ¿qué tal? Te saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Así es, pues en este momento se lleva a cabo un incendio en una fábrica de pinturas aquí en Jalostoc. Déjame contarte que aunque es una zona industrial, también hay algunas viviendas, por lo que ha sido necesario ya evacuar alrededor de 200 personas. Y la zona está acordonada debido a que por los químicos que se manejan ya se han registrado algunas explosiones. Ya llegaron cuerpos de protección civil y de bomberos de los municipios aledaños para tratar de sofocar el incendio. Sin embargo, hasta el momento sigue fuera de control, por lo que están solicitando que nadie se aproxime y están viendo si se amplía un poco más el radio para poder evacuar a las personas y evitar una tragedia mayor. Hay que señalar que muy cerca de aquí, Héctor, también hay una gasolinera, una gasera y hay una escuela, por lo que están pidiendo que los menores no se acerquen y obviamente los vecinos y el personal que trabaja por aquí, que se pueda tener alguna pipa que esté tratando de proteger esta gasera y evitar una desgracia mayor. Es el reporte que tenemos hasta el momento, Héctor. Sí, esta zona de Jalostoc es hacia adentro, es decir, no está cerca de la autopista México-Pachuca, ¿verdad? Digamos, no hay avenidas o carreteras cerradas en este momento por el incendio, está hacia adentro de la zona de Jalostoc. Sí, está hacia adentro. Ahí está una avenida que es la vía Morelos y la autopista está todavía más retirada. Sin embargo, pues por la columna de humo que está emanando de este incendio, pues se puede ver por varios lados. Sin embargo, no tenemos ninguna vía cercana a este incendio. Y como tú comentas, Ángeles Velasco, mucha precaución en las zonas aledañas. Es una zona fabril, ¿no? Y con alta actividad en esta zona de Jalostoc. Pero como tú lo dices, también hay cerca una escuela, también hay cerca viviendas. Así que por favor, respetar las indicaciones de protección civil de las autoridades si dicen no acercarse por ningún motivo, porque como lo comentas, Ángeles, el incendio sigue todavía. Hay agrupamientos de bomberos de distintos municipios de esta zona del Valle de México y efectivamente hay que tomar estas previsiones. Así es, Héctor. Lamentablemente muchas veces las personas no quieren salirse de sus hogares o incluso por morbo se acercan y nos están alertando, están pidiendo que no se acerquen, que el cordón de seguridad se va a ir ampliando conforme se requiera y siguen llegando cuerpos de bomberos de los municipios aledaños para tratar de apoyar y sofocar este incendio. Perfecto, Ángeles, pues estaremos en contacto contigo más adelante. Te agradecemos el reporte. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Ángeles Velasco allá en el Estado de México.